le hemos dicho a Sanitas, activen un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad de la entrega de esos medicamentos. Esto no viene a que nos regalen nada. El sistema se cayó desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la tarde fue que el sistema otra vez para nada. Cruce de acusaciones entre la EPS Sanitas y el gobierno. Los usuarios en la mitad. El maltrato al que se ven expuestos los compradores del SOAT, no se imaginan lo que encontré. Y el diálogo exclusivo con el embajador Roy Barreras. De verdad, se van a sorprender. Y por solicitud de una pequeña televidente, mea culpa. Soy Juan Diego Alvira, queridos televidentes. Buenas noches, bienvenidos a Sin Carreta. Me pidió, ¿por qué se te ha olvidado saludar, Juan Diego? Pues ahí está. Gracias. Bienvenidos. $2,300,000 colombianos siguen angustiosamente buscando empleo en el país. Se mantiene el número frente a agosto, dice el DANE. ¿Mejoría real o simplemente un desastre menor frente al desempleo de septiembre del año pasado? Inesperado giro. Cielo génico. Increíble esto. Ya no es prófuga de la justicia por presunto homicidio de contratistas. Esto es de locos. Fiscal que inicialmente pidió a juez la captura y este le dio la razón, resulta que ahora desiste. Queremos saber con cuál de estos medicamentos cuentas. En el momento, con ninguno. ¿Lista en mano? Bueno, recorrimos droguerías en Bogotá para mirar si es cierto que hay o no desabastecimiento de medicamentos. Y adicionalmente, tenemos mucho más de Sanitas que estaría en la cuerda floja porque Cruz Verde le cortó o le va a cortar el suministro de las medicinas. Sanitas le echa la culpa al gobierno, que le debe plata, y el gobierno dice que ya le pagó. La gente, mientras tanto, en la mitad. ¿Estamos a punto de vivir el desastre de Salud COP o es estrategia del gobierno para impulsar su reforma a la salud? Yo creo que todas estas personas llevan por lo menos 3 días en esa misma gestión. ¿Usted cree que eso es justo? Eso falta respeto con la gente. Compañía se defiende, pero encontramos un panorama realmente vergonzoso. Tirados casi en un galpón, encerrados, esperan cientos de conductores para comprar el SOAT, denuncian maltrato y demoras eternas. La compañía responde. Lo que ocurrió es que las estructuras políticas regionales se expresaron ante el vacío de liderazgo nacional. Exclusivo, embajador Roy Barreras afirma que derrota electoral del domingo revela falta de liderazgo del gobierno en las regiones, mientras revela detalles del diálogo con Lucho Díaz y la angustia por el secuestro de su papá. Caída libre, el exgoleador Iván René Valenciano pillado en Estados Unidos con tragos de más al volante. Ahora enfrentará un tsunami de cargos por alcohol, drogas y daño en propiedad ajena. Triunfo colombiano. La atleta Natalia Linares logró su primera medalla de oro en el atletismo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La colombiana tuvo su mejor salto con una distancia de 6.66 metros. Le ganó a mujeres con larga trayectoria en el deporte y consigue pase directo a los Olímpicos. La aplaudimos y nos enorgullece esta noche. Ya está con el sombrero puesto. Ya está lista. ¿Tecnología distinta o qué le ves? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? La poderosa Sanitas está en la cuerda floja.
Cruz Verde anunció que le cortará el chorro de los medicamentos por una millonaria deuda y hoy empezó un cruce de acusaciones, lo de siempre. La EPS asegura que el gobierno le debe dinero, una millonada, y el gobierno le responde y le dice que no, señor, que eso no es cierto, que ya le giró todo lo que le tocaba. ¿Qué hay detrás de este problema? ¿Es estrategia del gobierno para impulsar su embolatada reforma a la salud en el Congreso o se va a repetir el desastre de SaludCop? Lina Sandoval sacó su lupa e investigó. Lina. Juan Diego y televidentes, buenas noches. Como usted lo ha dicho, esto es todo un enredo de explicar, un rifirrafe. Mejor venga para acá, que a la distancia me cuesta explicarle y yo le cuento aquí más. Ya voy para allá, ya voy para allá. Pero mientras le voy adelantando a los televidentes, todo esto arrancó porque Cruz Verde sacó una comunicación a todo el país diciendo que no iba a entregar más medicamentos no PBS después del 15 de noviembre a usuarios de Sanitas. Pero hola, que, Juan Diego. ¿Cómo va, Lina? ¿Cómo es el asunto? Está dificilísimo esto de entender. La gente siempre queda pagando los platos rotos, como en el sándwich. Pero usted consultó a todas las caras de esta información. ¿Qué encontró? Así es, mire, hablamos con Cruz Verde, que fue el que arrancó toda la situación, porque dijo no hay más medicamentos no PBS, que son pañales, medicamentos nutricionales, también algunos esenciales. Uh-huh. Esto a usuarios de Sanitas, pero después del 15 de noviembre. Entonces, uh-huh. Cruz Verde. El gobierno respondió y dijo es que Sanitas tienen unas deudas muy grandes, pero nosotros le hemos pagado todo, todo cumplido. Uh-huh. Y Sanitas responde y dice, oiga gobierno, usted me ha pagado, pero no es suficiente lo que usted me está pagando, a mí no me alcanza, yo tengo deudas y necesito de su ayuda porque usted tiene que garantizar esos medicamentos. Y déjeme adivinar, ¿quién paga los platos rotos? ¿Verdad? Usted en todo caso hizo el recorrido. De acuerdo. Mire, por ahora hay usuarios que se quejan que no le han entregado, pero hay otros que dicen que les han cumplido, que hay medicamentos. Esta es toda la historia, esto fue todo lo que investigamos, Juan Diego. Este fue el anuncio que hizo Cruz Verde y que causó conmoción en los usuarios y en el país. En un comunicado, Cruz Verde dice que Sanitas le debe 400 mil millones de pesos. Como consecuencia de lo anterior, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos, como es el caso de pañales, pañitos húmedos, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos no PBS, a los afiliados de la EPS Sanitas. Los medicamentos del POS sí se seguirán entregando, según aclara Cruz Verde. Aunque veníamos con toda la intención de hablar con los usuarios aquí, pues tampoco podemos grabar afuera de Sanitas, no salimos a ver qué dicen los usuarios afuera. Claro, me preocupa porque ella es una paciente de alto costo, tiene medicamentos para la hipertensión, no solamente por ella, sino por el resto de pacientes que manejan sus medicamentos y pues que Sanita ahorita le salga que no. ¿Vinieron a reclamar medicamentos? Sí, es que ella para... tiene que aplicarle un medicamento que se llama... Para la anemia. Para la anemia. Y el medicamento según que no hay, que se demora, que aquí en Bogotá no lo hay, nosotros somos de Vitama. Y entonces dijeron que en Tunja, nos dijeron que dentro de 5 días, imagínense, o sea que hay que esperar más tiempo para que le den ese medicamento. ¿Y le entregaron los medicamentos que vino a reclamar? Normal, sí señora, todos, y que la próxima entrega está pendiente. ¿Eran de PBS o de POS? De POS. Aquí, en el Ministerio de Salud, citaron a una rueda de prensa. Vamos a ver qué responden frente a esta situación. A Sanitas se le ha pagado absolutamente todo, 7.800.000 millones de pesos este año. Estamos al día. Se le adeudan 90.000 millones. Sería 90.141 millones de pesos a la EPS Sanitas. El ministro de Salud dice que Sanitas debe más de 890 mil millones a los hospitales. ¿Se podría venir otro caso como SaludCop? Superintendente, por ahora no viene una intervención a la EPS. ¿Los usuarios tienen garantizado ese servicio? No hemos hablado de intervención a la EPS. Para que eso se dé, se tienen que dar unas causales desde la perspectiva de la superintendencia en 4 frentes. En este momento, hoy siendo 31 de octubre, mediodía, no está contemplado como una de las actuaciones una intervención. No quiere decir que a futuro, frente a lo que los hechos vayan mostrando y las cifras y las informaciones que se deriven de la investigación
y que vayamos encontrando una actuación de ese tipo no se vaya a dejar de cumplir. ¿Cómo se le va a garantizar a los usuarios que sí tengan sus medicamentos? Nosotros le hemos dicho a Sanitas, activen un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad de la entrega de esos medicamentos, sea con Cruz Verde o con otro proveedor de medicamentos. Le hemos requerido que al momento de ser recibida esa información por parte de nosotros y que le hemos enviado a Sanitas, en 4 horas nos digan, para esos 800 y pico de casos, cuándo van a responder, quién le va a entregar el medicamento y que efectivamente se les garantice la atención. Gracias, señor superintendente. Aquí en pantalla les dejamos los canales de la superintendencia a los que pueden acudir si tienen denuncias sobre la prestación del servicio de salud o también problemas con la entrega de medicamentos. Sanitas respondió a través de una rueda de prensa. Vamos a ver qué dice. El que haya pagos oportunos por parte del gobierno hacia la EPS no significa que esos pagos sean suficientes. Es importante decirlo allí porque compartimos que con algunas excepciones los pagos se hacen como ellos lo describen de manera anticipada, pero son unos pagos que no son suficientes. Es como recibir el salario todos los meses, pero que ese salario no sea completo. Sanitas dice que el gobierno debe garantizar la entrega de los medicamentos no PBS y propone que entonces el Ejecutivo haga giro directo a las farmacéuticas por los medicamentos. La EPS insiste en que los medicamentos no PBS sí se van a entregar y eso se va a garantizar. Desplegamos una serie de acciones de contingencia y de búsqueda de solución. Tengo que decirles que la primera solución la estamos buscando directamente con Cruz Verde para que continúe haciéndolo. Ha sido nuestro aliado por muchos años. Por supuesto, desde Sin Carretas seguiremos poniéndole la lupa a esta situación. Hay una asociación de usuarios de Sanitas. ¿Qué dice? Mira, Juan Diego, esta asociación de usuarios también le está pidiendo al gobierno que se ponga la 10 y colabore en esta situación, que contribuya con Sanitas y se garantice la entrega de estos medicamentos. Y al lío entre Sanitas y el gobierno se suma también la advertencia de la Procuraduría ante la aparente escasez de medicamentos que les mencionábamos. ¿Está el sistema de salud al borde del precipicio? En búsqueda de la verdad, recorrimos Bogotá y fuimos a varias droguerías. Esto fue lo que encontramos. El sistema de salud colombiano tiembla por una razón u otra. En esta ocasión vamos a las calles con lista en mano a preguntar sobre el tema del desabastecimiento en medicamentos. ¿Es una realidad o es pura carreta? Hoy lo vamos a comprobar. Queremos saber cuál de estos medicamentos, señora Balbina, tiene en esta droguería. Tenemos el aciclovir ungüento oftálmico, dorsolamida oftálmico, los estrógenos conjugados, la crema vaginal. Los otros no. De los 35 más o menos, ¿con cuántos cuentan? De toda esa lista que me pasaste, como con 4 o 3 aproximadamente. A ver, de estos 35 medicamentos que aparecen en la lista, no está llegando sino uno, que es el metoprolol únicamente. Sí. Del resto, todos los que estoy viendo acá están totalmente agotados, ninguno está llegando. Acá en este momento tenemos los estrógenos conjugados en crema, tenemos metoprolol succinato de 50 miligramos únicamente y de la lista que tengo acá no tenemos ninguno. Luis David, queremos saber con cuál de estos medicamentos cuentas. En el momento, con ninguno. Uno logra conseguir 10 bolsitas al mes y ya. 7 productos que tenemos en actualidad. Alguno de los entrevistados argumenta que esta situación se vive desde la pandemia o por el precio de algunos insumos. Después de la pandemia hay muchos faltantes y yo pregunto y los visitadores me dicen que las moléculas están agotadas, que ¿por qué? Porque no encuentran los componentes con que se fabrican, puede ser de laboratorio, no sé de dónde, pero sí hay muchos agotados. Más o menos desde cuando inició la pandemia, entonces ha venido un desabastecimiento de los medicamentos, pero fuerte. Ya llevamos así más o menos como unos 6-7 meses en desabastecimiento de medicamentos. Pues yo creo que desde la pandemia, en la pandemia se empezaron a agotar y de ahí ya siguieron bastante agotados. Ya hoy como para un año. Bastante, hace rato tiempo. No lo he podido conseguir por ningún lado.
como 6, 7 meses que están agotados por laboratorio. ¿Quién es el responsable? ¿El gobierno, las EPS o alguien más? Pues no es fácil porque más que todo lo manejan las EPS, ¿sí? Entonces son medicamentos que son más que todo de uso institucional. Que el laboratorio no está produciendo, que no hay materia prima, que la importación. Como hay muchos medicamentos que entraron en regulación de precios, muchos laboratorios no lo están produciendo. La mayoría de droguerías que visitamos manifiestan la falta de medicamentos, dejando en evidencia que es una realidad el desabastecimiento que vive el país. Al fin de cuentas, los más afectados siempre serán los colombianos, quienes siguen sin poder conseguir los medicamentos. Hoy en las redes de Sin Carreta también preguntamos, ¿ha sentido la escasez de medicamentos en las droguerías? Sí, es evidente, 49%, no para nada, 41%, como siempre, 11%. Y también nos comentaron, ¿siempre las EPS, el médico te receta o no hay o solo te dan la mitad? ¿Cómo se le ocurre ahora que tenemos que venir a hacer fila de 2 y 3 días para pagarles? Fuera que viniéramos a que nos dieran un mercado o alguna vaina o algo regalado, no, es que venimos a pagarles. Maltrato, largas esperas y estafas denuncian compradores del SOAT. Y además, les contamos el ABC para no dejarse engañar comprando el SOAT. Ya regresamos a Sin Carreta. Aparecer el SMAT en las últimas horas en el municipio de La Paz Cesar. Luego de las elecciones se han presentado manifestaciones, vandalismo por desacuerdo en los resultados de las votaciones. Y ayer los manifestantes bloquearon las entradas al municipio y continúa crítica la situación de orden público. Caos en una fábrica de reciclaje en Palmira Valle. Hoy un incendio consumió prácticamente toda la estructura y aunque los bomberos lograron hacer que el incendio no se extendiera, una persona sufrió quemaduras. Se están investigando las causas. Se los juro que da mucha rabia, de verdad, verdad, ver el maltrato que se está dando a los compradores del SOAT en nuestro país. Lo que antes se podía comprar en una tienda en 5 minutos, hoy es una espera peor que pedirle una cita al cardiólogo. Desde que dejó de ser un negocio redondo, comprarlo es todo un karma. Parece que me buscan para denunciar una gran injusticia. Yo llego aquí a las 6 de la mañana a hacer cola, a que le vendan un SOAC. Sí. Y a las 9 de la mañana le dicen que la página se le cayó. Esto que les voy a mostrar es verdaderamente indignante. Miren, varias personas encerradas, tiempo perdido, largas esperas y todo por la tortura y calvario que se volvió a comprar el SOAT en Colombia. La gente no merece ese trato. ¿Quién responde? Me encuentro rodeado de gente desesperada, sentada en el suelo, con caras de preocupación. ¿Desde qué horas están ustedes aquí esperando comprar el SOAT? Desde las 8 de la mañana. ¿Son las? 2:10 de la tarde. Sí, señor. Estamos. ¿Qué le han dicho? Que toca tener paciencia, que el sistema está caído. Yo creo que todas estas personas llevan por lo menos 3 días en esa misma gestión. ¿Usted cree que eso es justo? Eso falta de respeto con la gente. Cada rato salen con el cuento que se cae la plataforma. ¿Y su SOAT cuándo vence? No, ya venció, pero como se cae la página, no se ha podido actualizar. O sea, ¿usted no ha podido usar su carro? No se ha podido. Resulta irónico que la ley nos obligue a comprar un seguro de SOAT, pero no obligue a las aseguradoras a venderlo. Vaya forma de cuidar nuestros intereses. Nunca nos dijeron que no había sistema. Respeten. Si esto no hubiera que nos regalen nada. El sistema se cayó desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la tarde fue que el sistema otra vez fue nada. La aseguradora está a 10 metros de ese salón incómodo
para estas personas que lo único que quieren es cumplir con la ley. Buenas tardes, ¿puedo entrar? El pobre empleado de la aseguradora no tiene la culpa de esta situación, pero sus jefes no mueven ni un dedo para que él y su compañera atiendan a las personas de manera digna. Por directrices directamente de la compañía, es una persona en caja pues para las expediciones. Sí, de no es culpa suya, yo y lo entiendo. Y hay, digamos, dos colaboradores en punto de venta con otros procesos. ¿Cómo se le ocurre ahora que tenemos que venir a hacer fila de 2 y 3 días para pagarles? Fuera que viniéramos a que nos dieran un mercado o alguna vaina o algo regalado, no es que venimos a pagarles y toca hacer fila y pierde uno el tiempo. Mi problema es que tengo una empresa de transporte. El día de hoy se vencieron 5 SOAT. Me toca comprar 5 SOAT, me toca hacer una fila, me venden 2, exageradamente 2. Me toca de comprar esos 2, venir a volver a hacer esa fila para que me vendan otros 2. Es triste ver cómo los intereses económicos entran en juego mientras nosotros, los ciudadanos, sufrimos las consecuencias. Desde el día viernes nos robaron porque llevamos la plata por plataforma y nos robaron. ¿Y por qué robó? Por la plataforma de Sura. Pero si era la de Sura, no quiero ser injusto. De WhatsApp. No era Sura, era una fachada que usa el nombre de Sura. Exactamente. El gobierno propuso que el sistema de salud se haga cargo de atender a los heridos de los accidentes de tránsito. ¿En serio? ¿Nos quieren quitar la única protección que teníamos? No debería de haber un SOAT. No debería existir un SOAT. Eso debería estar todo dentro del sistema de salud. Si uno tiene un accidente y estamos todos dentro de un sistema, debería ser atendido. Parece que el negocio se acabó y los intermediarios ya no quieren saber nada. ¿Por qué será? Probablemente porque dejó de ser rentable para ellos. La cruda verdad parece ser que el SOAT ya no es negocio para las compañías de seguros. No lo vende casi ninguna. A duras penas, esta, Seguros Mundial. Y por lo que vemos, en esta sede, en esta oficina, no da abasto. Cuando no falla el sistema, las demoras son por la gran cantidad de gente que viene a comprarlo y no hay suficiente personal para atender a los clientes. De tal manera que la pregunta que nos hacemos es, ¿quién resuelve esto? ¿Hasta cuándo el calvario de sacar el SOAT? Parece que a ellos solo les importa llenarse los bolsillos. De estas 2 páginas web, ¿cuál creen ustedes que es la verdadera y cuál la fachada o mentirosa? Mara Camila Zúñiga lo investigó. Juan Diego, le hago la primera pregunta. ¿Usted ya tiene SOAT? Sí, pero por supuesto. Si le pusiera yo a elegir entre estas 2 páginas, ¿cuál elegiría usted? Yo diría, bueno, tienen el mismo logo, colores, diría que esta. Bueno, Juan Diego, pues lamento informarle que en ese caso usted, Tuki Tuki Lulu, ha sido estafado. ¿Me estafaron? Lo estafaron, Juan Diego. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en el siguiente informe no solamente le cuento a usted, sino a todos los colombianos y a todos nuestros televidentes, cuáles son las diferencias entre estas páginas y cómo no ser estafados. Según la Federación Colombiana de Aseguradores FASECOLDA, durante el 2023 se han registrado un total de 5.227 casos de fraude en compra de seguros obligatorios SOAT. Sin embargo, ¿podría usted identificar cuáles sitios web son reales o fraudulentos? Cuando ingresé a estas páginas me di cuenta que hay muchas opciones, pero lo que más llamó la atención es que hay páginas que son completamente iguales y se los quiero mostrar a ustedes. Aquí ingresé y esta podemos ver que esta es la página de seguros del estado en donde uno puede adquirir diferentes productos, entre ellos el seguro obligatorio. Cuando me voy a esta zona, efectivamente encuentro todo lo que uno tiene que hacer, las pólizas de servicio y demás. Está la oficina de contactos, la oficina principal y las líneas de contactos. Sin embargo, cuando sigo indagando, encuentro que existe una página completamente igual con los logos de seguros del estado, en donde también puedo colocar toda mi información, están los descuentos, está el número de celular, la placa del vehículo. Sin embargo, algo que llamó mi atención es que el único contacto de esta página es vía WhatsApp y, por supuesto, no tiene ningún otro tipo de contacto. Si me voy a esta otra página, encuentro que aquí está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es algo que me certifica que es una página real, una página certificada. Sin embargo, esta
no tiene ningún otro contacto. Recordemos que no existe ninguna de las empresas o de las agencias de seguridad que puedan dar información o pagar por medio de vía WhatsApp o ninguna otra red social. No está certificado que ninguna empresa le dé a usted ni información ni le pida información de sus datos personales vía WhatsApp. Este es uno de los pasos más importantes que usted debe conocer para no caer en estos fraudes. Sin Carreta hoy le presenta algunos tips para que usted no caiga en estas páginas fraudulentas. Primero, compre su seguro SOAT solamente a través de las sucursales físicas o en el centro de atención telefónica de las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Segundo, no adquiera pólizas cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales. Tercero, ojo, si le ofrecen el SOAT o asesoría a través de WhatsApp, desconfíe. Ninguna compañía de seguros autorizada solicita pagos a través de este canal. Cuarto, desconfíe de ofertas de pólizas de SOAT con descuentos altos. Y quinto, no comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea. Y para mayor seguridad, según Fasecolda, las compañías que se encuentran autorizadas para ofrecer este producto son Aseguradora Solidaria de Colombia, ASA Colpatria Seguros S.A., Seguros Mundial, La Equidad Seguros, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, entre otros. Las billeteras virtuales. No, Juan Diego. Ese es un primer alerta. Exactamente, no son una opción. Ni Nequi, ni DaviPlata, ni ninguna de estas billeteras digitales son utilizadas por las agencias de SOAT. Claro, o sea, ese es un primer campanazo de alerta. Si le ponen alguna indicación de consignar en Nequi o en DaviPlata o en algunas de estas billeteras digitales, de inmediato, dúdelo. Gracias, María Camila. A propósito de todo esto y de las denuncias frente a Seguros Mundial, para ir mucho más a fondo, investigué y también entrevisté al presidente de esta compañía de seguros ante las quejas de los usuarios. Aquí está lo que me dijo. Visité una oficina de Seguros Mundial, doctor Bustamante, y pude presenciar el caos y las quejas de los ciudadanos debido a las largas filas y demoras para adquirir el SOAT. ¿Qué puede usted responderles? Pues básicamente en las últimas tres semanas tuvimos un percance con las plataformas de pago, las cuales pues nos hicieron presentar muchas demoras en las colas que usualmente tenemos, y obviamente pues eso alteró un poquito sorpresivamente a nuestra gente en el manejo, digamos, del público que estaba esperando, digamos, la venta del SOAT. Doctor Bustamante, ¿por qué para algunas compañías de seguros dejó de ser negocio y rentable vender el SOAT y aún ustedes lo ofrecen? Hay que tomar en cuenta dos cosas. No todas las compañías tienen el mismo apetito de riesgo, ni todas las compañías tienen el mismo apetito por los productos. El desarrollo del SOAT el año pasado fue supremamente complejo y pues obviamente muchas de las compañías perdieron ese apetito de riesgo, con toda la razón, porque afectaron terriblemente sus resultados. Déjeme plantearle este punto a raíz de mi experiencia de visita a una de las oficinas de Seguros Mundial y quiero saber si estoy malinterpretando lo que encontré. La operación solo es rentable así administrativamente, con poco personal, porque no amerita invertir mucho en la parte administrativa para atender a los clientes. No, realmente no. Como le comenté, digamos, esa situación se presentó de una manera sorpresiva por la intermitencia de la plataforma de pago que la maneja un tercero, no que la maneja la compañía. Doctor, el gobierno ha planteado la posibilidad de eliminar el SOAT y que todos los heridos por accidentes de tránsito sean atendidos por el Sistema de Salud General de los colombianos. ¿A usted qué opinión le merece eso? Yo creo que lo que se requiere es de una transformación del SOAT. Y básicamente lo que yo he entendido también de los mensajes del gobierno es ese régimen de excepción que tiene el SOAT. Si el SOAT deja de ser un régimen de excepción, y después me explico un poco más, es decir, que no tenga unos precios diferenciales, que no tenga un trato diferencial a otros sistemas de salud, pues definitivamente el SOAT es plenamente viable y ha sido supremamente bueno. ¿Qué responde a esta inquietud que hay en la calle? Uno entiende que ustedes son privados y naturalmente
pues quieren obtener una ganancia y una rentabilidad, y es más que entendible. Pero hay esta percepción ciudadana que las aseguradoras solo se preocupan por llenar sus bolsillos. ¿Qué dice usted? No, yo no creo que, yo creo que esa es una percepción pues muy primaria, y que se presta es un servicio, definitivamente. Muchas veces, en muchas ocasiones, el tema de los seguros obligatorios se presta como un servicio. No se presta, o sea, se presta alrededor de darle una solución efectiva e integral a las personas. Lo que ocurrió es que las estructuras políticas regionales expresaron ante el vacío de liderazgo nacional. En exclusiva para Sin Carreta, el embajador Roy Barreras habla desde Londres sobre la derrota del gobierno en las elecciones y detalles de su diálogo con Luis Díaz y el secuestro de su padre. Barranquilla, este ladrón, a través de la reja de la casa, se da cuenta que hay una bicicleta. A plena luz del día, escaló, cogió la bicicleta, pero cuando estaba huyendo, el dueño se dio cuenta y lo abordó, lo golpeó, como se puede ver en el video de la cámara de seguridad del lugar. Pánico, miedo y angustia es lo que sintieron estos médicos que prestan el servicio social obligatorio en la zona rural del Meta. Tuvieron que refugiarse en una oficina del centro médico, pues un grupo de delincuentes fue a buscar a un herido que estaba atendiendo para matarlo. Parece ser que le habían hecho un atentado, pero estaba vivo. Los médicos se quejan de la poca seguridad que tienen en estos puestos de salud, pues ellos, incluso aquí, en este caso casi pierden la vida, y lastimosamente es algo que ocurre con mayor frecuencia de la que creemos en diferentes zonas apartadas del país. Médicos en la mitad y familiares también en medio de este tipo de conflictos que generan terror. Hace un momento se llevó a cabo una marcha en Barrancas con velas por la pronta liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de nuestro ídolo futbolista Luis Díaz, de quien hasta el exministro de Minas, Amílcar Acosta, pide su liberación. Tenemos a la periodista Jamelis Fonseca, quien estuvo hace un rato allí en el lugar. Todavía vienen personas. Sí, Juan Diego, aquí nos encontramos en la casa de los familiares de Luis Díaz, donde acaba de llegar la marcha. En estos momentos los barranqueros están exigiendo la libertad de Mane Díaz. Este es un caso inédito en el mundo. Por primera vez vemos. Vamos pasando hacia adelante. La gloria de un país, de alegría, de una nación. Bienvenido, Vicente Brandinelli. Sin duda alguna, a nivel mundial, en toda Latinoamérica, admiramos a nuestros deportistas. Hoy es secuestrado a la esperanza del fútbol colombiano, el orgullo latinoamericano, alguien haya actuado de esta forma. Agradecemos, tan escrupulosa, tan malvada, rechazamos este acto criminal y liberen a Mane Díaz ya, el nombre del pueblo colombiano y de Barranca en especial. Nosotros continuamos aquí haciendo cubrimiento de esta marcha, donde el dolor y el sentir de Barrancas está pidiendo la liberación de Luis Manuel Díaz. También hablamos con una de las personas más cercanas, incluso desde la infancia, de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho. Aquí está lo que encontró Héctor Sarasti. Si el mundo del fútbol sigue conmocionado por el secuestro del papá de Luis Díaz, su pueblo natal y sus amigos no salen de su dolor. Víctor, el Toro Medina, leyenda del fútbol guajiro, quien jugó con Millonarios y es amigo de crianza del secuestrado Luis Manuel Díaz, habló en exclusiva con Sin Carreta. Un caso bastante doloroso. El último día y la última conversación que tuve con Mane fue el día viernes. Cada encuentro lleno de admiración, de una profunda amistad, de respeto. Y siempre el tema central, Lucho y el fútbol. Barrancas se encuentra bastante dolido, lleno de incertidumbre por lo que está pasando. El periodista deportivo Manuel Ricaurte habló
sobre este doloroso caso. El mundo del fútbol está conmocionado por este secuestro del papá de Luis Díaz y es por una sencilla razón, y es que Lucho Díaz, como le decimos acá, es un jugador no solo talentoso, sino que es un futbolista, un deportista muy querido, tanto en su equipo, en Liverpool, por sus compañeros, también es un jugador muy querido aquí en Colombia, por su pasado en Junior, por su presente en Selección Colombia. A propósito, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, expresó: repudiamos el abominable secuestro del cual fue objeto el padre de Lucho Díaz. Le expresamos a él, a Sileni, su madre y a toda su familia nuestra solidaridad. Estamos con ellos. Hoy, el día de la marcha por la liberación del Mane Díaz, en su tierra Barrancas, hay una sola frase: libérenlo ya. Como embajador de Colombia en Londres, habló por primera vez para un medio nacional Roy Barreras. Se refirió a los detalles del diálogo que sostuvo con Lucho Díaz y el secuestro de su papá, pero también le preguntamos sobre la derrota del pacto histórico en las elecciones del domingo. Siéntese con crispetas en mano y vea esto. ¿Puede compartir con nosotros algunos de los detalles de la conversación que sostuvo usted con el futbolista Lucho Díaz luego del secuestro de sus padres? Pues lo primero que quiero compartirles es que Lucho es un símbolo, no solamente en Colombia, es un símbolo que nos enorgullece, que queremos, sino aquí en Inglaterra. Es un símbolo, aquí todo el mundo quiere a Lucho Díaz y todo el mundo está preocupado. Los secuestradores son una vergüenza y no solamente han cometido un crimen, sino han cometido un error enorme, lastimando un colombiano humilde que sale adelante con su propio esfuerzo, que logra milagrosamente salir de donde pretenden lastimarlo con esta amenaza de secuestro. De manera que yo espero que esto se resuelva pronto y que pueda rescatarse el padre de Luis, porque aquí están esperando esa noticia. Lucho es un símbolo de orgullo para los colombianos. ¿Qué mensaje le transmitió el futbolista en medio de esta difícil situación que usted de pronto pueda compartir con todo Colombia? Bueno, hemos estado sobre todo pendientes de transmitirle a él las noticias que se conocen sobre los operativos de seguridad con profundo respeto, porque por supuesto la angustia que genera un familiar secuestrado no tiene dimensión posible y hay que ser supremamente respetuoso. Hay una recompensa para quien dé información útil, hay más de 150 hombres de élite en el terreno y es probable que secuestradores o familiares de los secuestradores o amigos de los secuestradores vean este programa. Y yo aprovecho para enviarles un mensaje. Se equivocaron gravemente. Estoy seguro que esos secuestradores también se pusieron la camiseta de la Selección Colombia y seguramente celebraron goles de Lucho y se sintieron orgullosos como colombianos. Háganle honor a esta patria, a esa camiseta, a esa selección que nos une a todos, y libérenlo. No puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarle, teniendo en cuenta los resultados electorales del fin de semana, en los que el partido de gobierno del que usted ha hecho parte, pues perdió varias alcaldías y gobernaciones, ¿cuál considera que fue el mensaje que enviaron los ciudadanos? Bueno, yo no puedo opinar de política por mi condición, pero pues cualquier analista advierte que aquí pues perdieron, digamos, los extremos radicales, ellos los que se proclaman ganadores. No hay ninguna jefatura política de oposición que realmente pueda decir que es ganadora de nada. Lo que ocurrió es que las estructuras políticas regionales expresaron ante el vacío de liderazgo nacional en el momento de la elección de octubre, porque es una oposición sin propuesta. Y por supuesto hay una propuesta de intervención social del gobierno nacional, hay una propuesta de paz, hay una propuesta de protección del medio ambiente, hay una aspiración de inclusión social, pero no todos los que ganaron, casi ninguno de los que ganó, representan verdaderamente una oposición al gobierno. Gobernadores y alcaldes saben que su prioridad es gobernar bien, y para gobernar bien sus planes de desarrollo tienen que equilibrarse, ajustarse, articularse con el plan de desarrollo nacional, y seguramente eso será lo que ocurra, lo pronostico, por el bien de las regiones, de las ciudades, por el bien de Colombia, trabajar para hacer este país mejor y acabar con la polarización y la pugnacidad. Nadie quiere más violencia, nadie quiere más polaridad, la gente quiere resultados, buenos gobiernos.
¿Qué cree usted que pasó con Bogotá y el candidato Gustavo Bolívar? Juan Diego, no tengo ninguna opinión sobre la política electoral porque la Constitución me lo prohíbe. ¿Qué cambios o modificaciones debe hacer el gobierno para enmendar el camino? Esa es una pregunta para el señor presidente. ¿Y cómo ve todo lo que está pasando en el país desde allá? Pues con una mezcla de ilusión y de angustia. De ilusión porque veo desde aquí cómo observa en el Reino Unido este país y esta isla Colombia. Colombia es el corazón de América Latina. Es un hub, es un centro de operaciones que tiene un potencial enorme de generación de energías limpias, de energía solar, de energía eólica, de elementos minerales indispensables para la transición energética, para la producción de carros eléctricos, de cableados eléctricos. Colombia tiene la mayor biodiversidad del planeta. Hay, Juan Diego, aquí unos colombianos maravillosos. Todos los días conozco más. ¿Cómo siguió de salud, por cierto? Muy bien, afortunadamente. Esa es una prueba superada, gracias a Dios, a los médicos colombianos que son muy buenos y a tantas oraciones y buenos deseos de tanta gente querida que estuvo orando. La oración es poderosa, la oración es energía positiva. Estoy sano, gracias a Dios. Pues señor embajador, le agradezco muchísimo estos minutos y este tiempo que ha sacado de este compromiso académico que tiene allá en Oxford. Y de verdad, la mejor de las suertes. Y gracias. No, pues muchas gracias y mucha envidia, porque ustedes están en camisa, con calorcito, y aquí estamos con el frío inglés. Pero bueno, chao. Bendiciones a todos y que liberen al papá de Lucho. Libérenlo, señores secuestradores, libérenlo. Hoy es 31 de octubre. Muchos mitos rondan esta celebración en torno al Halloween. Pero, ¿dónde nació? ¿Por qué? Les contamos la historia de todo eso aquí en Sin Carreta y además de algunos planes precisamente en medio de la celebración del Día de los Niños. ¿De dónde proviene el Halloween? Sus orígenes se remontan hace más de 3.000 años cuando los pueblos celta de Europa celebraban su año nuevo llamado Samhain, que significa la línea que une a este mundo con el de los muertos, en donde espíritus buenos y malos se encontraban entre sí. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos y así poder celebrar esta fiesta en paz. Hoy en día esta fecha es utilizada para que los niños salgan a las calles disfrazados de sus héroes favoritos, pedir dulces y otros utilizan este día para compartir con amigos y familias. Sin embargo, hay quienes afirman que celebrar este día es una conmemoración a estos espíritus malignos de hace 3.000 años. Sin Carreta le presenta algunos de los planes que puede hacer en este Halloween en Bogotá. Si usted es amante de las historias de terror, no se puede perder el recorrido de fantasmas por la Candelaria. Visite las terrazas de los centros comerciales que contarán con una exclusiva experiencia de cócteles de temporada. Quienes tengan mascotas y quieran disfrutar de este Halloween, existen espacios como parques o centros comerciales que tendrán jornadas de fotografía gratuita para sus mascotas disfrazadas. Y por último y más importante, participe de esta gran oportunidad repartiendo dulces a los niños que quieren vivir esta experiencia de Halloween 2023. Momento para hablar con nuestra espectacular y original que no tiene doble y sí se llama Lía, la inteligencia artificial. ¿En qué países se celebra el Halloween? Lía, buenas noches. Buenas noches tenebrosas, mi querido Juan Diego y sin carretudos. Los países en que más se celebra Halloween son Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. En cada uno de ellos los habitantes sacan sus mejores decoraciones para hacer que el recorrido de los dulces sea algo inolvidable. Y en, bueno, ¿qué precauciones debemos tener en cuenta para esta celebración? Hay muchas personas que aprovechan esta celebración para hacer de las suyas. Les recomiendo revisar los dulces que les entregan a los niños, visitar lugares conocidos, al salir no perderlos de vista. Juan Diego, ya yo tengo mi disfraz para salir a pedir dulces. Salgo temprano por si hay alguna invitación. Tú tienes pinta que te vas a disfrazar de Conde Drácula. O del Capitán América. O de inteligencia artificial. Mi querida Lía, feliz noche. ¡Bú!
Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Regresamos a Sin Carreta con mi sección favorita, en donde los escuchamos. ¿Fraude en Cúcuta? Bueno, eso es lo que dicen los votantes de esta ciudad y por eso en las últimas horas manifestantes llegaron al lugar donde estaban haciendo el preconteo para exigir que abrieran las cajas, las urnas y que todo el mundo pudiera ver lo que ocurría. Pues imagínense donde eso se hubiera hecho. Eso sí habría sido caos total. Y en Aype, en el Huila, ocurrió algo muy parecido. Ciudadanos manifestaron por desacuerdo con las elecciones, los resultados, que el ESMAD, bueno, tuvo que intervenir para tratar de controlar la situación. Dañaron algunas viviendas y hubo enfrentamientos entre ciudadanos. Las calles se llenaron de protestantes y se armó un verdadero caos. Los votos finalmente fueron trasladados a Neiva, la capital del departamento, para el bendito preconteo. En Medellín, muchas construcciones como la Biblioteca España, que fueron construidas, pero luego abandonadas, convirtiéndose en elefantes blancos. Sin embargo, en los últimos meses se han reconstruido y las han salvado. Yusi Chaparro estuvo en estos lugares y nos tiene la opinión de la gente. Biblioteca España, en la parte más alta de Santo Domingo, en Medellín. Recibe el nombre de ese país porque el gobierno español invirtió parte de los recursos en este proyecto y hasta los reyes vinieron a su inauguración en el año 2007. Sin embargo, con el pasar de los años se convirtió casi en un elefante blanco afectando a la comunidad. ¿Cómo está quedando? Está quedando muy bonita, sí. ¿Usted le tocó ver cómo hacían la biblioteca? Sí, señora. ¿Y cómo fue eso? Ah, eso fue un acontecimiento muy grande porque pues, la biblioteca en medio de un barrio que no tenía ningún progreso ni nada. Hoy llegamos para hacer un recorrido de cómo están avanzando las obras de recuperación que está haciendo el gobierno local de Medellín. Una transformación que permitirá que la comunidad vuelva a gozar de esta biblioteca. A las 7:57 minutos de la noche llegamos a la sección donde los escuchamos. Nos escribe Luis Enrique Naranjo desde mi tierra, en Onda Tolima. Expone una difícil situación a que tienen que enfrentarse cada vez que llueve porque la tubería no está instalada, dice él, de manera adecuada, haciendo que en cada llovizna se inunden las casas de su pueblo. Aquí tenemos un problema que la tubería de todo madre de alcantarillado lo dejaron para aguas hervidas y aguas lluvias. Y la capacidad es de 6 pulgadas apenas, lo que hace que el agua lluvia se devuelva, inunde las casas como se aprecia en este momento. No ha habido poder humano de que la empresa Cordilleras, que es la operadora del alcantarillado, nos arregle esta situación a todo este barrio. Somos aproximadamente 200 familias las que estamos padeciendo este flagelo. Muchas gracias. Mi querido Lucho, mire, se lo digo a las 7:58 minutos de la noche, aquí desde el set de Sin Carreta. Vamos a investigar, a buscar al alcalde o a quien sea la autoridad competente para buscarle una respuesta. Y aquí está lo que trae mañana el periódico popular Q. Dice, el exfutbolista Iván René Valenciano fue sorprendido por las autoridades estadounidenses conduciendo bajo los efectos del alcohol, por lo que fue arrestado. Q le cuenta en qué paró ese novelón. Si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, pueden conectarse a la web del Canal 1, buscarnos en las redes sociales y pueden ver los capítulos completos en la cuenta de YouTube del canal. No olviden enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos. Aquí está rápidamente la frase. Dice así, no existen los errores del pasado ni del futuro, solo el error de no intentarlo.
Daniel Hart. Así son las noticias, así son las cosas sin carreta. Ya viene Noticentro 1 CMI, Claudia Palacios y Margarita Ortega. ¡Feliz noche! Mañana a las 7 de la noche los espero. ¡Chao!